Hola, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Skywars y nos encontramos aquí en los servidores de Hugo Games para echar una partilla en el mapa de biomes. Somos 36 personas buscando la victoria en Overpower Chess. Sí, vamos a echar una partilla en Overpower Chess. ¿Y dónde están los cofres? ¿En mi isla? ¿What the fuck? ¿En serio? Hola, cofres por acá. Cofres, mira, está aquí debajo, vale. Tío, que es la primera, lol, es la primera que me toca en esta isla, o sea, what the fuck. ¿Y el otro cofre dónde está? O sea, supuestamente tiene que haber una mina por aquí o por algún lado. A ver, mina, por favor, vale, aquí hay una diamante. Vale, aquí está el otro cofre, vale, guay del Paraguay. Bueno, encontramos aquí un nuevo vídeo de Skywars, me apetecía echar una partilla en Overpower Chess en este super mapa suculento de 36 personas. Lo malo es que no me ha tocado Enderpearl y eso es un poquito chungo, sobre todo al principio donde tengo que hacer puente al medio. Así que vamos a intentar llegar al medio sin que me tiren, ¿vale? O sea, vamos a rezar para que los señores al lado no se empalmen de que yo estoy aquí cerca y que no tengan arco de retroceso si se dan cuenta. Así que venga, por acá. No, 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 no. Un señor se acaba de matar el solo. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Ayer volví de Madrid, donde estuve en un viaje súper suculento, donde encontré a un montón de platanitos y también conocí a un montón. LOL, es Enderpearl tan fail. What the fuck. Bueno, voy a dejar de cantar ya. Ayer a las 11 de la noche, más o menos, hora canaria, volví, llegué a mi casa por fin aquí en Tenerife, después de 2 horas y media de vuelo hacia Gran Canaria y otra media hora de vuelo hacia Tenerife, que es la isla en la que iba. Sabéis que Manu es de Gran Canaria, mientras que yo soy de Tenerife. Y bueno, me lo pasé muy bien, ya os digo, conocí a un montón de platanitos, a un montón de amigos youtubers, a Esi, a Hippo, a Gasta, a B-Boy, yo que sé, a todo el mundo, ¿vale? A Corner, estuvimos con Corner un montón de tiempo aquí haciendo el trolazo. Mira, venga, adiós amigo, ¿vale? Adiós, ¿vale? Va a morir, venga, ahí está Chocapic y me quedo con tu petito de diamante. A ver, antes que nada, a ver, Masi, equípate todo rápido, no va a ser que vengan ya a repartir, mi amor. Y necesito, a ver, creo que era la pechera de este hombre, una espada con afilado 4 a ser posible y poco más. Así que a ver, bueno, conocí a un montón de gente, un montón de youtubers nuevos. Conocí a Pixelado, a Navia Pixelado, a Robby, a Trolero, a todo el mundo, ¿vale? Fue ahí a la Madrid Games Week, me lo pasé muy bien. Era la primera vez que iba a Madrid y ya os digo que, sobre todo por el tema de la gente que conocí, un montón de suscriptores, suscriptoras, platanitos, platanitas, fue totalmente increíble. Es decir, de mis mejores viajes, junto con el de la TLP, me lo he pasado muy bien. Manu y yo, o sea, tuvimos una experiencia increíble, fuimos para allá, para acá, estuvimos todo el día pues con la gente. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que ayer pillamos el avión a eso de las 3 de la tarde, más o menos calculando hora de España. Y tardamos 2 horas y media en después llegar a Gran Canaria. Y en Madrid hacía un frío que te pelas. Y cuando llegamos a Gran Canaria hacía el típico, no sé cómo decirlo, polvillo de esto africano, ¿vale? Que lo llaman aquí calima, ¿vale? Y no se podía apenas respirar. Llegamos a la casa de mano, tuvimos que poner aire acondicionado y todo. O sea, que imaginaros el calor y asfixiante que hacía. Y luego cuando llegué a Tenerife, ¿vale? Después de esperar el avión y demás, hacía un frío increíble. Entonces hoy estoy como súper congestionado. Tengo pues un resfriado bastante suculento, pero bueno, eso no impide que pueda estar aquí con vosotros jugando una partilla de Skywars en OPC. Así que bueno, no pasa nada. Espero que se me note más o menos bien la voz, ¿vale? No la tengo tampoco demasiado bien, pero oye, algo es algo. Así que bueno, vamos a centrarnos ya en la partida. Ya os digo que tengo aquí en mi casa un montón de cartas, de dibujos, de cajitas, de regalos. O sea, Hamabi, también tengo una pulsera que me hizo una niña, de verdad. Muchísimas gracias, porque para mí eso es mejor. O sea, el tema de que vengáis a donde estoy yo y encima traigáis un regalo, ¿vale? Que da igual que sea una pulsera, que sea una PlayStation. O sea, a mí el valor material no, pero el sentimental sí que me importa. Y mira, mira este hombre, mira este hombre. Este para acá. ¡Ay, compañero! Va a volar usted. ¿Qué se va a tomar usted? ¿Se va a tomar una manzana de noche? ¿Se va a tomar una manzana de noche o de día? ¿De noche o de día? Venga, señor, compañero, compañero. A ver, véngase, muérase. ¡Oh, ese señor se murió! ¡Se convirtió en Chocapic! Vale, a ver, solo me hace falta un casco mejor. De protección 3 a poder ser, porque ya tengo el de protección 2 y las botas son las mejores. Así que, a ver, un casquito por acá no tendrá usted, señor. Quedamos con 14 personas ya, lo tonto, o sea. Bueno, entonces, hoy estoy más o menos medio chungo. Espero ya mañana estar bien del todo, porque Manu también se ha puesto malísimo. O sea, yo creo que todo el mundo ha caído a la Game Week, se ha acabado poniendo malo por el tema del aire acondicionado, de luego el hotel, de luego llegar a otro punto de España donde a lo mejor hacía más calor. Y ya os digo que el cambio es muy brusco y en apenas unas horas pasas de estar pelándote de frío a tener un calor increíble. Por ejemplo, ahora en mi casa hace un calor que no es normal y encima con el ventilador apagado, porque estoy grabando ya ni os cuento el calor que hace. O sea, esto es insufrible. Mira, el casco con protección 3. O sea, lo tenía encima, no había dado cuenta. Vale, a ver, 11 personas, entonces voy a subir de nuevo para arriba, porque necesito ver dónde se encuentran todas las personas. Y vamos, no hay, aquí hay alguien. ¿Dónde estás, compañero? ¿Estás aquí debajo?
He escuchado a alguien comer, o sea, ah, pues entonces está ahí arriba. He escuchado a alguien comer, con lo cual, si tiene masa de noche no pasa nada porque tengo yo dos. Pero es muy importante saber si va dopado o no, así que voy a estar atento para comerme la masa de noche si hace falta. Vale, con cuidado. Vale, ahí está, ya está, ya está, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió, se murió. Se murió, 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 se murió. Venga, vale, hasta luego, ya está. Vale, ese hombre ha muerto, lo malo es que ha tirado todas las enderpearls que tenía, tío, y no me ha dado tiempo a pillárselas antes de que las tirara. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa absolutamente nada, vale, quedamos 8 personas, tengo solo una enderpearl y la tengo que gastar muy bien. Vale, quedamos solo 7 personas, entonces estoy por ir a esa isla de ahí donde estoy viendo a 2 personas hacer puente, vale, a un super team suculento. Y intentar tirarles mientras ellos hacen puente, porque no me van a ver desde acá, vale, ya han tirado ese hombre. Así que voy a intentar llegarles por acá, vale, creo que ya me han visto, ¿eh? Vale, me han visto, me han visto, me han visto, no pasa nada, esta es mi isla de origen, puede ser. ¡Hombre, compañeros! ¿Qué tal? Venga, a ver, compis, compis. Vale, vale. Voy a jugármela, ¿eh? Vamos, ahí que voy. Y tototón. ¡Hombre, qué tal! ¿Cómo estáis? Venga, compis, venga. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Venga, adiós. ¡Oh, pobrecito! Ese señor se va a morir. Ahí está, murieron los dos y ya solo quedamos 4. Vale, me he gastado la enderpearl, pero ha merecido la pena porque he matado a ese team que se podría haber chetado bastante y que luego podrían darme muchísimos problemas. Entonces vengo por acá, yo tranquilo, me cheto. Hacks, report, hacks, ok, vale, gracias por llamarme hacker. Nos vemos en otra partida de Skyward. Vale, 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 tranquilo, Masi, tranquilo, tranquilo. Vale, me bajo por aquí y ya estoy en esta isla. Vale, a ver, vamos a buscar un sitio donde yo le pueda hacer puente a este hombre y matarle, ¿vale? Porque es que la cosa está, es que esta isla está llena de arena y se va a desmontar todo y todo. Diga, no se fía de mí, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, my friend? Venga, hasta luego. ¡Adiós, amigo! Vale, muy bien, perfecto. Ese hombre ha muerto y ya solo quedan 2 personas más. O sea, madre mía. ¿Dónde pueden estar estos señores, loco? ¿Habrá alguno en el medio? Es que no los consigo encontrar. Just Burky Cashboy. Venga, vamos a ir avanzando de isla poco a poco. A ver si los encuentro, tío. Es que, madre mía, esta partida puede durar 20 años perfectamente. O sea, necesito encontrarles tal que ya. Na, 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 na. Buscando a los dos que quedan, no los consigo encontrar. ¡Ahí están! ¡Son team! Lo sabía, tío. Sabía que eran team, loco. What the fuck. Vale, a ver. ¿Qué hago? O sea, me la juego a hacer puente. Es que, ya, imaginaros, tengo que hacer puente a esa isla y luego a la otra. O sea, what the fuck. What the fuck. Espérate, a lo mejor estos ni siquiera tienen nada, pero es que. Vale, me la voy a jugar, O sea, es que me la tengo que jugar. Es que son 2 tíos ahí metidos en su isla, loco. Vale, ahí está, perfecto. A ver, voy a ir ampliando poco a poco el puente porque yo no me fío un pelo ya de nada, Vale, tienen arco, ese hombre. Es que, what the fuck. A ver. Si les llego, les reviento. O sea, las cosas como son. Pero la cuestión va a ser llegarle. O sea, voy a tardar. A lo mejor es que ni puedo llegar. O sea. LOL. Vale, este es mío, Venga, hasta luego, compa. Venga, ahí está. Vale, uno menos. Dios mío, llevo por lo menos 5 minutos intentando hacer puente a estos hombres, o sea. Vale, no es que tuviera peligro, por así decirlo, de que me tiraran, ¿no? Pero, no sé, quería hacerlo bien porque esta partida hay que ganarla y este hombre hay que matarlo. O sea, no hay más. Entonces, a ver, puedo intentar hacer una cosa. Voy a ponerme el arco de poder aquí en el 2 y le voy a empezar a reventar. Porque ese hombre ya me tiene ya cansadito. Entonces, la mejor forma que tengo para matarlo es tirándole arco de poder. Venga, vete para acá, compi. Oh, venga, este señor. Oh, este señor. Oh, este señor. Oh, este señor que se va a poner por aquí. Vale, a ver, tranquilos, Esta partida está ganadísima. O sea, esto está ganadísimo. Venga,
Ahí que voy, venga, desde aquí. ¿En serio está viniendo? ¿En serio está viniendo? ¿Qué hace este hombre? Venga, a ver. Atentos, ¿eh? Atento a la jugada, venga. Hombre, ¿qué tal, compañero? Oh, mira, aquí viene el tío con manzano, estoy motivado y lo voy a matar. ¿Por qué? Porque soy Masi y esta partida la vamos a ganar. Así que bueno, platanitos, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo de Sky jugando con OPG. A pesar de los super camperiños, apoyar para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, platanitos. Adiós.